Ready? Yes? Okay? Are we ready? Okay, hello, how are you? Okay, hello, third grade. So today is sunny and hot. It's Thursday, the 23rd of April. Yes, and today we have the analysis of mistakes, okay? Good. Well, so pay attention. Atención al spelling. Yes, analysis of mistakes from your revisions. Yes, hasta acá. Hasta las correcciones de la gente que entregó en tiempo y forma. Recuerden que yo tengo que corregir, anotar, sacar los errores comunes, ¿sí? Así que hasta acá son la gente que se les devolvió ya y que tienen su notita en la casa, ¿ok? Recuerden que siempre tienen que mandar en formato PDF. Mientras a mí me llegue el formato PDF, perfecto. A vos te va a salir impactada la corrección que yo hago, ¿sí? Hay uno que mandó en Word, ojo, que ya le puse ahí, ¿sí? Te lo corregí, pero no te sale impactada tu corrección y te tengo que mandar un link. Así que, ojo, la próxima me mandás en PDF, ¿yes? ¿Ok? Porque tuviste un problemita, vos, un problema. Primero hiciste en PDF, se te compaginó y después, ¿yes? Ok. Te mando el link, pero no vas a ver impactado ahí tu corrección. Si no en el link, ojo, miro rápido porque ese link disappear después, ¿eh? ¿Ok? Good. Bueno, atención, spelling. Está ahí, no. Si haces con el teclado, configura el teclado en mayúscula. Y hace todo en mayúscula, ¿eh? No hay problema. Ojo, crisps. Check. Check, Nayara, check before handing in. Chequeo antes de entregar. Aplausos para ustedes porque hay muy lindas notas, ¿yes? Muy lindas notas. Quiere decir que estás entendiendo, que estás siguiendo, ¿sí? Que dan sus frutos estas videoclases, que vale la pena tu esfuerzo, mi esfuerzo, tu constancia, tu esmero, ¿sí? Porque esto tiene que tener esmero, constancia, tenés que sentarte en tu casa, tenés que organizarte, ¿sí? Y ya vamos a entrar en May y muy bien, well done, muy bien. The teacher is very happy, yes? There is a little sugar, ojo con sugar, es uncountable. Porque yo no dije un packet of sugar, two packets of sugar. Entonces, si digo sugar solo, es uncountable y va con a little. There are a few oranges, porque, apples, perdón, porque apples, que es contable, y para contables usamos a few. Atención, no adelantes las clases, no pases o de una clase, si no viste esta clase, anda a la otra, porque si no, eso es trampa, no vas a poder entender, es como que vos faltaste una clase, ¿está? Entonces, seguí cada clase y vas a poder hacerlo y esto te va a salir bien, porque a few, a little, some, any, estuvimos enfatizando durante varias clases. Así que, pay attention. Yes, okay, any, yes. ¿Qué pasó por ahí que se olvidaron? Acuérdense que el any ya lo tienen desde second grade, yes, okay. So, is there any milk? Yes. Is there any bananas? Yes, okay. Is there any theater? Is there any shopping in Formosa? Okay, entonces tenemos any para interrogatives. Yes, interrogative and negatives. Interrogative and negative. There isn't any milk. Yes, okay. There isn't any milk. Okay, good. There isn't any cheese. Yes. Are there any oranges? Are there any oranges? Okay, vocabulary containers, a glass of milk, a carton of milk, puede ser también, Agustina, pero ahí se te escapó una S, cartons of milk. A cartons no puede ser un singular, con la A le tendrías que haber puesto a carton, carton of milk. La A adelante sin la S esa que se te escapó. Así que chequeo. Ojo cuando escribo with, yes, okay. Well, writing, el uso de eat, dice, eat and enjoy with fresh soda, no with the fresh soda, yes, ok, pon una soda fresca, a fresh soda, y bueno, y esto hasta ahí porque después explico, hoy vamos a organizarlo así, the first part of the class is analysis of mistakes, from your mistakes,
What are you going to do at home? You are going to see. Yes, you are going to see. Yes, you are going to see your mistakes there. Open the Google Classroom. Open the Google Classroom and you are going to see your mistakes. Yes? You are going to find, eso es lo que yo llamo impactado. ¿Vieron que te salen las correcciones ahí? Yes? Okay. Is there any sugar? Are there a little? No puede ser porque orange es contable y habíamos dicho que a little era para uncountable. Is there, pero acá tenés que poner, si vos ves que es una pregunta o una negative, yo estoy apuntando a que vos pongas con any. Yes, okay. Are there any oranges? Yes. Ojo a Nayara, ojo acá. Dice la consigna, choose the correct alternative and write in the space. Y escribí en el espacio. Está, no me olvido de redondear. Yes, okay. Si se pusieron nerviosos o algo así, le saqué 2, 3 puntitos ahí, ¿eh? Ojo, pay attention, 2 points there. Yes, atención. Yes, okay. Entonces vos vas a ver, ay, teacher, pero si está todo bien. Los puntos que tenés de menos son los puntos de la parte de la consigna, porque dice bien claro, y la teacher Ruth, yo expliqué, circle, choose and circle and write in the space, okay. Así que, si te saco los puntos, te vas a acordar. Si no te saco los puntos, no te vas a acordar. ¿Está? Así que, pay attention. Yo ya lo tengo recomprobado. ¿Yes? ¿Ok? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. A glass of milk. A cup of coffee. ¿Yes? Perfecto. Esto tiene, esta es la trampa de este ejercicio. Es fijarte con qué comienza. ¿Is there? Yes, there is. No, there isn't. ¿Are there? Yes, there are. No, there aren't. ¿Yes? Simple, yes, okay, good, well, aquí, and I put in the oven, yes, in the oven, entonces ahí me doy cuenta, Nayara, check before handling, check, miro, ustedes saben que ya están entrenados, los que hicieron juniors conmigo, más, starter, más, los que empezaron primary, más, ¿qué te dice la teacher siempre? Check before handling, chequeo antes de entregar. Ojo, signo, question mark, check always. Que, o sea que esta nota podría haber sido más. Y te escribí. Hello, good, Nayara, ta, ta, ta. Bueno, bla, 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 el mensaje que te mando. Y acá me contestas vos, yes, teacher, ok, o lo que sea. Para que yo vea que te llegó el mensajito. Yes, ok. Hello teacher, ya entré. Me está costando entender. ¿Qué te está costando entender, Valen? Porque no entiendo. El entender cómo mandar, miren los tutoriales, chicos. Hay muchos tutoriales que mandamos. Mandamos un tutorial, otro, ahora mandamos otro más simple, otro mega rearchi fácil. Nosotros vamos viendo cosas que podemos mejorar y mandamos cositas más fáciles para que ustedes aprendan, ¿sí? No quieran hacer todo rápido y, ¿sí? Sino que tomate tu tiempo, mirá, lo aprendes y ya está. Y si te enseña algún hermano, bueno, mejor. Porque hay algunos que aprenden más cuando les enseña otra persona, ¿sí? Pero yo creo que el tema de there is, there are, y eso está súper fácil porque ya les dije. Tienen las, very good, Alejo, well done, darling, well done, well done. ¿Viste, Alejo, que vos siempre te quejas? Ay, teacher, me duermo, tengo mucha tarea. Es 100%. Esa es tu nota. 90, 80, 100. Well done. Yes? Ok. Agus, el tuyo, Agus, te va a salir con el link que te mandé. Ah, y primero me equivoqué porque le estaba escribiendo a Nahuel y tenía abierta tu ventana también, así que por eso dice well done, Nahuel. Pero vos ya vos tenés la tuya también. Ya está mandado, pero con el link porque
no estaba en Word, así que no te va a salir impactado como sale el otro. ¿Está? Tenés que hacer clic en el link. Aldana, well done, too. Yes, okay. Good, 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 good. Bueno. Chicos, acá está el de Agos que te mandé, tu link. Yes, okay. No se olviden de poner los nombres, ¿sí? Por ejemplo, Aldana, Filippi, revisión, ¿sí? Porque a mí se me va donde le mostré la otra vez que tengo muchos documentos para correcciones. All right? Is it clear? Y hay momentos, chicos, que la conectividad está mortal. Por ejemplo, ahora, ¿viste? No me está cargando. Yes. Bueno, cada uno va, no carga, chicos, ¿ok? Cada uno va a ver sus correcciones. Agustina, is there, are there. Ojo con el any para negativas e interrogative. Circle the option, yes. Ya expliqué lo otro, ¿sí? Petitia tiene sus errores. Nayara también, any. Nahuel, la i, ojo, la i con el puntito, no. La otra ahí, yes. A ver, ¿cómo tengo el nombre? Si me carga, justo así. Nahuel, conectados estamos, ¿no? Sí. Y no, a ver, F5 o ruedita. Bueno, vas a ver tu corrección porque no carga ahora. Yes. Ok. A little sugar. Ham. Era jamón lo que querías escribir. Ham. Yes. Ah, y vas a poner, you are going to put the lettuce between, entre, the slices of bread. Yes. Entre las rodajas de pan. Between the slices of bread. A little sugar. Yes. Y Aldana, is there any oranges? Con oranges, yes. Any. Is there? Sí, ese era. Is there any? Sí, para interrogative. So pay attention there. Okay, bye bye this. Yes, cada uno lo abre en su casa. Por lo menos alguno me cargó para que les muestre el tema ese. Bueno, este es el lado que están corrigiendo. Yes. All right. Good. Well, pay attention. It says, realizar un video. This is the homework. Realizar un video. Yes. Como muestra la teacher Ruth en clase utilizando food real o toys, el que tenga. Yes. Para hacer preguntas y respuestas usando is there, are there. Countable, bananas, apples, are uncountable, sugar, milk, coffee, nouns. Y decir oraciones con there is, there are, there is an orange on the table, there aren't any milkshake in the kitchen. No olvidar poner nombre al archivo y subir al Google Classroom. Va a estar asignada esta tarea. 23 del 4 para el 5 del 5. No, wait. Esperen que tengo mi machete. Yeah.
4. Yes, para él. Yes, alright. Good. Yes, ok. Good. Me van a entregar el para el martes. Yes, la clase que viene. 24, o sea que tienen bastante tiempo. 24 no. Wait, que la teacher cambia esto. Para el 28. Yes, ok. Is it clear? 28 del 4. Ok. Good. Alright, entonces la clase que viene nos vamos a ver en tu horario 19 horas, ¿sí? A la hora que entras a clase, como si fuera que me traes la tarea de inglés, ¿ok? Is it clear? Yes, siempre tiene la hora en el Google Classroom. Por favor, no, atención, cada uno ya sabrá el horario pico donde ahora todo el mundo está usando con el Zoom, con todo, así que the connectivity is a disaster. So, fíjate qué horarios anda mejor la conectividad y subí ahí tu video. Configurar que no esté en una calidad tan... Full HD, thank you David. Porque si no te va a costar subir el video porque ya le pasó a otros niños. Entonces, inclusive a nosotros también nos ha pasado. Entonces, configura con menos calidad, ¿sí? Así no te da vuelta la ruedita y no te carga, ¿sí? Está. Entonces, te doy esos tips, si los quieres tener en cuenta mejor, así no te pones nervioso o nerviosa, ¿sí? Porque no te sube, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjate qué horarios más o menos por ahí donde vivís vos anda mejor la connectivity. Entonces, ya sabes, no, mejor más vale subo ahora la siesta o mejor ahora. Vos hacelo al video, queda en tu celular. Y lo cargas en el horario que mejor te vaya. Tenés mucho tiempo porque hoy te doy la tarea y vos me tenés que entregar el martes. Está a las 19 horas, ¿sí? Llevas tu tarea, lo haces tranquilo el fin de, ¿ok? ¿Is it clear? Bueno. Shall we go there? Nos vamos para clase. Okay. Well, this is the video. I will explain how you will record your video, yes? First of all, I want you to introduce, yes? This, yes, put some water, a glass of water. You are going to put a glass of water, yes, a glass of water. Tengo cargado, así que ojo, a cup of tea, a cup of coffee, yes, a bottle of anything that you have at home, Pepsi, Cola, Coke, Fanta, any fizzy drink, a box of coffee, a can of beans, yes, a can of tomatoes, yes, okay, tomatoes, yeah, a bag of sugar, yes, apples, oranges, crackers, yes, okay, a slice of cake, yes, okay, or you can do it with your toys, okay, with Realia or with your toys, okay, first of all, and you will have a shopping list. You will have a shopping list, okay? Can you see the shopping list? Me acerco un poquitito más por si no se ve. Yes, you will have your shopping list. Yes, okay, your shopping list. Ta 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 ta. Okay, pay attention now. Yes, all right. Well, first of all, you name the containers, okay? You can do it with your toys, yes? A cartoon, yes? No cartoon, porque cartoon es dibujitos. A cartoon of milk, yes? Okay, there are two cartons of milk. Si están en cartón, yes, va a ser contable. ¿Te das cuenta lo que te decía la teacher? Pero si está en líquido, va a ser uncountable, yes? Okay, some milk, you say some milk, okay? Good. Well, and then you will say there is or there are. There are a lot of apples. Can you see it? There are a lot of apples, yes? There are a few oranges. There are a few oranges,
Yes, okay. Good, there are lots of apples. Yes. There is a packet of coffee. Yes. There is one can of tomato. Yes. There are 3 cans of beans. Todo lo que tengas en casa. This is flour. You know, this is flour. Yes. Not a packet of flour. Harina. Yes. Okay. Can you see it? Yes. Okay. No podemos contar esto. Vamos a decir, there is some flour. Yes, there is some flour. Yes. Okay, se pronuncia igual que flor. There is some flour. Look, there is a packet of sugar. Yes. A bag of sugar. Sorry. There isn't any sugar. There is a little sugar now. There is a little sugar. Yes. Okay. There is a cup. Imagine. There is a cup of tea. There is a cup of coffee. There is a slice of cake. Yes. There isn't any water. This is a glass of water. There isn't any water. Yes. There are a lot of packets of crackers. Yes. Okay. There are a lot of packets of crackers. Yes. Okay. Is it clear? Good. All right. You can do it with your toys. If you have toys. There is a box of cereal. There is a bottle of oil. Yes. Okay. There is a packet of spaghetti. Yes. Okay. There is some bread. Yes. Okay. There is some bread. Yes. Good. Y ahora viene la parte que te vas a preguntar con tu shopping list. Okay. Sugar. Is there any sugar? Yes, there is or no, there isn't. Yo le voy a poner que, bueno, yes. Okay, Pepsi. Oh, there is a little Pepsi. There is a little Pepsi, yes, because a little is for uncountable. There is a little Pepsi, yes, there is a little Pepsi. Pongo una cruz porque no tengo. Yes, okay. No lo suficiente, not enough. Tea. Oh, no, there isn't any tea. Okay, is there any tea? Y en esta parte, con tu shopping list, vas a hacer las questions. Primero, en la primera parte, vas a hacer negative and affirmative. Con lo que hay poco, lo que hay algo. Y después vas a hacer las questions, okay? Make questions with your shopping list. Okay, is there any tea? Tea? No, there isn't. Okay, oil. Is there any oil? No, there isn't. Y acordate cuando usas is there y are there. Are there for plural and for plurals and is there for uncountable, yes, and singular. Oil, no, there isn't. Milk, is there any milk? Yes, no, there isn't. Oh, yes, there is. Okay, y así con tu shopping list vas a anotar todas las cositas que tenés que hacer y vas a hacer question con is there, are there. Are there packets of crackers? Yes, there are. Is there any flour? Yes, there is. Okay, are there, yes, any apples? Yes, there are. Are there any oranges? Yes, there are. Okay, good. Well, this is all, yes, so I want you to pay attention and record a video. Y así te va a salir súper bien el video. Remember, you can do it with Realia. Mejor si lo haces con Realia, sí, lo puedes tal.
palpar, yes? You can touch the things, feel the things, yes? Y me vas a decir si es countable or uncountable. Me vas a hacer affirmative and negative. Y the last thing and the last thing, the shopping list, yes? With the question. Pensala. Is there any? Yes. Are there any? Okay. Bye-bye. See you.